En del skriver böcker, en del bygger hus, en del gör musik med toner i. En del jobbar på sjukhus, en del tänder ljus. Det är säkert bra, men det är inte vi. Spaghetti, tomater, olja och färskost, kaffe och kattmat och ris. Vi kan segla var som vi gjort själv. Vi kan segla var. Prova våra coola ekologiska varor. Hoy, en la guía del Scandimemo, echaremos un vistazo a la bucólica villa de Karlstad y su apasionante historia. Después, nos meteremos de lleno en la vida cotidiana sueca con una visita al supermercado. Y las cosas se van a poner interesantes con nuestra nueva sección, el Scandi Reto. Karlstad es una ciudad situada al norte del lago Vänern. Debido a su situación al centro del país, es fácil hacerse una escapadita el fin de semana a Estocolmo, Oslo o Gotemburgo. Es una ciudad famosa por sus textiles, sus maderas suaves y sus productos químicos. Perfecto para quien desee liar alguna. Otro dato de interés es que fue en esta ciudad donde se firmó en 1905 el tratado que separó Suecia de Noruega. A mi espalda podéis ver el Monumento a la Paz que conmemora dicho acontecimiento. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la cultura sueca. Mi objetivo en este año va a ser convertirme en un verdadero sueco. Y para ello, lo mejor y más barato es ponerse en contacto con la vida cotidiana. Así que vamos al supermercado. Bueno, esto es una cosa muy escandicul, es un muestrario de fruta gratis para que los clientes la cojan y la coman cuando quieran. Bueno, aquí tenemos una cosa típica de Suecia, pitpana. Viene a ser patatas con taquitos de jamón, todo en prácticos cubos, muy escandicul. Esto va a ser una de las cosas que me voy a llevar a casa. Otro producto típico de Suecia, las albóndigas, comúnmente conocidas como köttbullar. Es muy común para un sueco comer esto como una ración de emergencia. Normalmente se usa carne picada, pero yo como soy un vago, pues me las compro ya hechas. Vale, tenemos ya todo lo necesario para hacernos una típica comida de aquí. Ahora volvemos a casa a cocinar todo esto y a llenar el estómago de cultura sueca. Bueno, vamos a ponernos a cocinar. Bienvenidos a la cocina del Scandimemo. Hoy de menú tenemos köttbullar con pitipana con salsa de tomate.
tomar los suecos en un día entre semana cuando no tienen muchas ganas de cocinar. Tengo el estómago lleno, pero la verdad no me siento del todo integrado. No creo que haya absorbido con esto demasiada cultura. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor y para ello inauguramos la siguiente sección. Tras pensarlo mucho, he decidido que lo que necesito para convertirme en sueco en un tiempo récord es enfrentarme a retos que pongan a prueba mi capacidad personal y requieran un esfuerzo extra por mi parte. Por eso inauguramos esta sección, en la cual cada semana me enfrentaré a un reto diferente. Vosotros podréis decidir a qué reto me voy a enfrentar en cada episodio desde mi blog. Si quieres enviar tu Scandi reto, envía un correo electrónico a upamutilaproductions@gmail.com o bien envía un comentario a laguiadelescandimemo.blogspot.com o bien otro comentario a youtube.com/aupamutila. Me ha asustado. Bueno, creo que al fin soy capaz de comunicarme con los lugareños y mi ánimo ha crecido considerablemente. Pero ha llegado la hora de comprobar si los suecos creen que de verdad puedo convertirme en uno de ellos.